Hi, good evening. Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Fine. Fine. That's not convincing. Yes. No me convences. Fine. I am tired. You're tired. Oh, yes. Usually on Mondays, yeah. Cuesta, ¿verdad? Después del fin de semana, otra vez, otra semana. But... Sí. Ya va a pasar. El lunes se siente cansado. Sí, totalmente de acuerdo. Los lunes cuesta arrancar, pero bueno, ya. Ya vamos ya a descansar. Ya el martes más tranquilo. Sí. Bueno. A ver, ¿y cómo van con la plataforma? Tenemos, bueno, faltan unos minutitos para empezar, pero no sé si tienen alguna duda con la plataforma para que veamos antes de la clase. No, teacher. Bueno, quizás en relación a las discusiones, como hay un espacio para discusiones, ¿verdad? Uh-huh. ¿Allí es necesario ingresar siempre? No. No siempre. No, eso no. Solamente pues ver los videos hasta el final, porque si no los ve hasta el final, no se marca como completado. Y ya la discusión que está abajo del video, eso no es evaluado, no es obligatorio. Pero sí los que dicen knowledge check, que dicen calificables, eso sí. Ah, ok. Ya pues estamos empezando la tercera semana de clase. Recuerda que nada más son cuatro, ¿verdad? Entonces estamos ya la mitad. Y ya por el avance mínimo debería ser hasta el midterm examen. Espero que hayan avanzado con el examen y que ya estén también avanzando en la sección 4 para que no vayan a tener ningún inconveniente, ¿verdad? Okay. Sí, ya avanzamos. Bueno, al menos en mi caso ya avancé hasta la lección 3, ¿eh? ¿Verdad? Ya completa, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, y empecé bueno a ver los videos de la 4. Ah, muy bien. Esta semana empezaríamos la sección 4. Ahora vamos a terminar con lo que quedó pendiente de la 3, todavía sí teníamos un par de cositas. Entonces, pues, vamos a, sí, yo puedo ver el avance de ustedes. De hecho, vamos a soportar los ingresos. Me metí por ahí a ver y habían algunos que ya casi que habían terminado la plataforma. Que más de la mitad sí ya va. Entonces, pues sí, de pronto nos metemos a chequear porque pues también están presionando un poco de administración. Entonces, nos metemos a chequear y pues a veces de ser necesario nos dicen, mire, comuníquese con tal persona, ¿verdad? Que pues esperamos que no sea el caso, ¿verdad? Porque ustedes ya saben que pues estamos abiertos, que si tienen algún problema con la plataforma lo reporten, algún ejercicio que no lo puedan hacer. Y en nuestro caso, pues ayudarle, ya si es un problema técnico de la plataforma, eso sí ya lo ven los chicos de administración, los de soporte técnico. Pero si es un tema así que no entienden o el ejercicio pues no está saliendo bien, les podemos ayudar en eso. Así es que pues pónganse al día si no lo están, porque sí vi un par que estaban atrasaditos, pero yo revisé como el jueves, revisé el progreso del grupo y ya la mayoría iban al día. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Veo todavía falta bastante gente, pero pues en honor a los que están a tiempo para la clase, pues hay que empezar. Déjenme compartir la pantalla. Y para respaldar los costos y gastos a las empresas. Cuando hablamos de índole tributario. Ok, so. Esto es lo que estuvimos haciendo el jueves pasado. Practicamos esta conversación.
Y el tema pues era las WH questions, que como ustedes se recuerdan, eso hablábamos de que las WH questions nos sirven para preguntar por información detallada, específica. Vimos algunas WH words. Acá tenemos algunas de ellas. Las WH question words son, por ejemplo, who. Cuando preguntamos who, eso se refiere a gente, people. Meaning, ¿quién? What es para preguntar una, por una cosa o por una acción. Meaning es ¿qué? When la utilizamos para preguntar sobre el tiempo, ¿cuándo? Where es para preguntar sobre un lugar, ¿dónde? Why es para preguntar el por qué, una razón. Y how es a way something is done, de qué manera se hizo algo, eso es cómo, right? ¿Preguntas hasta acá? No questions? Okay, continue then. Muy bien, gracias. En el video también se habló de la estructura, cómo se forma una WH question. Acuérdense que primero van a poner la WH word, la palabra WH, que son, bueno, los ejemplos que vimos anteriores. Aquí hay algo otros, where, when, why, how. Estamos estudiando el presente simple y hablamos que también va a llevar el auxiliar, do, en el caso de I, you, we y they. Y en el caso de tercera persona singular, vamos a utilizar does. ¿Verdad? Luego va a ir el sujeto, luego el verbo sin modificarse y complemento y al final el signo de pregunta. Ahora, hay que ir siguiendo la estructura, es como una fórmula, primero esto, después esto, siguiendo ese orden, pues no vamos a tener inconvenientes. Es difícil a veces producir nuestras propias preguntas, pero podemos empezar a ejercitar construyendo preguntas con palabras ya dadas. Lo único que hay que hacer es seguir la estructura y recordar, ¿verdad? Primero la WH word, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Hay una excepción acá que es con el who. Cuando la pregunta sea con who, no vamos a utilizar auxiliar porque who es ella pregunta quién. Entonces es como que ya la misma question word está dirigida a entenderse que vamos a hablar o preguntamos por una tercera persona singular. Entonces, por eso es que con who no se utiliza el auxiliar. Cuando la pregunta es who, no vamos a usar do ni does. Y el verbo sí lo vamos a trasladar en caso de que sea tercera persona, ¿verdad? Que es lo que se espera al preguntar who. Esperamos que estamos hablando de una tercera persona singular. ¿Quién? Entonces va a ir who y luego no tenemos auxiliar, sino que directamente el verbo y el complemento. No hay sujeto porque pues no lo conocemos, no sabemos quién es. Entonces es, who es como una excepción, ¿no? Lo apartamos por ahí y lo sacamos para explicar que who no lleva auxiliar, no lleva sujeto, el verbo sí se altera y pues luego va el complemento y el signo de pregunta. No sé si estamos bien hasta acá, ¿estamos claros con esto? Who no lleva ni auxiliar ni sujeto. Yes, exacto. Con who no vamos a utilizar auxiliar ni sujeto. Es como una excepción y por eso si se fijan incluso lo estamos en una cajita aparte acá.
De ahí todas siguen la estructura tal cual. Where, when, why, how. Auxiliar, sujeto, verbo sin alterar, complemento y question mark. En el caso de who, recuerden, no auxiliar, no sujeto. El verbo sí se altera con las alteraciones de la tercera persona singular, ¿verdad? Agregándole S al verbo, en algunos casos ES, y las reglas que habíamos para conjugar en tercera persona el verbo. Luego complemento y signo de pregunta. ¿Estamos bien hasta acá? Yanira. Yes. Ok, Yanira tiene una pregunta. Sí, buenas noches, teacher y buenas compañeros. Este, yo quería preguntarle que si whom es una doble question. Whom, sí. También se usa con todos, igual que estos, como where, when, why y how. Sí. Ese es más que todo como cuando no sabemos a quién dirigir algo, es a quién, to whom. So, en pregunta, realmente nunca veo el whom, pero tiende a confundirse con who. El whom es a quién. A quién. Ajá, y es como una conjunción. Y a veces lo podemos ver al inicio de alguna carta, una constancia. Cuando yo pido, por ejemplo, mire, necesito una constancia de empleo. Entonces, la gente normalmente es como que, ay, ¿a quién se la va a su? Entonces, ellos ponen a quien interese. Entonces, to whom it may concern. Okay. Pero sí, en pregunta no es usual, no se usa de hecho. Tiene no es de a quiénes. A quiénes, ajá, o a quién. Pero no es, entonces no es de uso. No, de pregunta no, sería who. Ya, gracias, teacher. Muy excelente pregunta, Yanira, gracias a usted. ¿Algo otra pregunta? Realmente, porque si la policía en este caso lo detiene. Si yo quiero, si quiero preguntar con quién, por decir algo, con quién vas a comprar o con quién vas a estudiar o algo así. Vaya, cuando es el con, se le agrega el with al final. Y le voy a dar un ejemplo. Y ahí sí lleva el es diferente. O de otra figura. No, es que yo vi una factura que decía presiones a tercero, entonces quedé con algo. Vaya, para preguntar con quién. Entonces, sí, la estructura es bien diferente y llevamos el who al principio y el with, que sería el con, al final. So, esta es como una estructura que es, digamos, es algo irregular. No tiene una regla, no hay una estructura, no entra en lo que les acabo de explicar. Y, pues, eso es un poco raro porque se sale incluso si lo quisiéramos llevar del español al inglés. La estructura la vemos rara, pero sería, por ejemplo, si yo le quiero preguntar, ¿con quién estudias? Que la pregunta es que usted me hacía, ¿verdad? Al preguntar con quién a algo, una pregunta de con quién, entonces necesitamos agregar el with y ese with va a ir al final. Y en este caso sí, porque estoy utilizando un sujeto. Who do you study with? ¿Con quién estudias tú? Entonces ahí sí necesitamos como un objeto y un sujeto. Entonces ahí sí utilizo auxiliar. Ahora sale de lo que les acabo de explicar. Cuando quiero preguntar con quién. Eso lo van a ver más adelante también. Así que ya van a ir un pasito adelante con esto que acabamos de explicar. Ahí les escribí el
el ejemplo en el chat para que les quede como recuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta, Maritza. Gracias a usted. Any other question? Eso, pues es que bueno que lo estén solventando ahorita esas dudas y sí lo van a ir viendo más adelante. Y si no hay más preguntas, entonces vamos a hacer el ejercicio. Es fill in the blanks below to complete the sentences and use the words in the above box. Tenemos la oración en la número uno. Y luego convertimos una pregunta basándonos en lo que dice la oración. La oración 1 me dice, Thomas studies English at college. Me está diciendo que Tomás estudia inglés en la universidad. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es, where? Y si la oración me está diciendo que Tomás estudia en inglés en la universidad, entonces la pregunta sería, ¿a dónde estudia Tomás? Where does Thomas study? Esa sería la pregunta que yo necesito formular si me baso en la oración. Ahora, la oración 2 dice, her friend lives in London. ¿Qué necesito preguntar para que la respuesta sea, her friend lives in London? Where does her friend live? Excelente, eso sería, ¿a dónde vive su amiga? Where does her friend live? Entonces aquí terminamos la pregunta 2, where does her friend live? Y pues así como hicimos el ejemplo 1 y el 2, van a continuar las 8 restantes y lo van a hacer en grupo para que puedan compartir lo que han entendido y se haga más fácil. Esto ya lo tienen ahí. Creo que se las mandé tempranito la presentación. So, vamos a crear los grupos para que. Ok, breakout rooms. Para que pues puedan proceder a completar las preguntas.
self. Exacto, esa que te acabas de decir es. What does the supermarket sell? Esa sería. Sí. Vaya, la 8. ¿Podrías hacerlo un poquito más pequeño, por favor? Sí, ahorita. Gracias. Es que como no miraba la otra letra, por eso es la grande. They usually travel to the countryside on holidays. Where do they travel on holidays? Yeah, where do they travel holidays? Where do they travel on holidays? No sé, es where. La 9. Richard is a teacher. He teaches English. What does Richard? What does Richard? English. No. No. Repetilo, por favor. Sería what does Richard? Ajá. Ya tenés el WH word. Ajá. Ya tenés el complemento, perdón, ya tenés el sujeto, no, el auxiliar que estás, y ya tenés el nombre, te falta el complemento. What does Richard is a teacher? No. Te está preguntando que qué es lo que él enseña. Sí, porque él está dando clases de inglés, vea, él enseña clases. Ajá. ¿Qué, Richard, qué clases de inglés da? Acuérdense que el verbo teacher ahí está conjugado en tercera persona. Por eso es que lleva una S al final, teaches, ¿no? Porque el verbo sin, como acuérdense que en la pregunta ya hay un complemento, ya hay un auxiliar que es das, entonces el verbo va a ir en su forma infinitiva, ya no va a llevar el es, entonces ya sería what does Richard teach? Richard teach. Teach con CH al final. Teach. Solo teach. Sí. Que está, le está preguntando qué materia da imparte Richard, me imagino, sí. ¿Qué es lo que Richard enseña? Ajá. Sí, no, la pregunta literal sería ¿qué es lo que enseña Richard? Ajá, sí, porque teacher es enseñar, ¿verdad? Ajá. Y la última dice, this bus goes to the shopping mall. Y básicamente es lo mismo.
Okay, vamos a chequear el ejercicio. Bueno, ya, ahorita ya todas están en la sección principal. ¿Qué tal? ¿Cómo sintieron el ejercicio? ¿Estaba difícil? ¿Estaba fácil? Easy, teacher. Easy. Difficult. Oh, some people say easy, otros dicen difficult. Ok, vamos a ver cómo les fue. Ok, voy a compartir acá pantalla solo para irnos guiando. Y en el chat les voy a pedir que escriban la número 3. ¿Cómo les quedó la número 3? Vamos a ver, decía Susan studies math. La pregunta era... What does Susan study? Excelente. What does Susan study? Muy bien, muchas gracias. What does Susan study? Yes, thank you very much, Melvin. Number 4, Eva lives in New York. Who does live in New York? Who lives in New York? Excelente. Who lives in New York? Explicábamos que con who no vamos a usar el auxiliar, ¿verdad? Entonces es como una excepción. Sí, ya. So, who lives in New York? Muy bien. Number 5. His brother always gets up at 6 o'clock in the morning. When does his brother get up? When does his brother get up? Excelente, muy bien, gracias. Aquí nos escribió Maritza la anterior. Excelente, así era la respuesta, Maritza, muy bien. Y la número 5 decíamos que era when does his brother get up? A veces resulta que ponen at 6 o'clock, pero entonces ahí estamos dando la respuesta en la misma pregunta. Entonces, pues lo correcto es así como acaba de decir la compañera. When does his brother get up? Now, let's see. Number 6, Mr. Brown goes to work by bus. How does Mr. Brown go to work? Excelente. How does Mr. Brown go to work? Hasta ahí nos quedaría. ¿Cómo llega Mr. Brown a trabajar? Muy bien. Thank you, Janira. That's the answer. Thank you so much. Number 7. The supermarket sells apples. What does the supermarket sell? Excelente. What does the supermarket sell? Muy bien. Number 8, they usually travel to the countryside on holidays. Where do they usually travel on holidays? Excellent. Yeah, that's correct. Where do they usually travel on holidays? Very good job. Number 9, Richard is a teacher. He teaches English. What does Richard teach? Excellent. What does Richard teach? That's the answer. Now, number 10, this bus goes to the shopping mall. Where does this bus go? Ok, so veo que lo hicieron excelente. Muy bien y gracias por participar. Quería saber si alguien por ahí se quedó con alguna duda sobre las respuestas. ¿No? No.
Yo tenía una duda. Me di cuenta que parte del texto estaba sombreado en negrita. Entonces, esas eran como las respuestas. Not exactly. Digamos que esa era como ponerle atención. En algunas sí se iba a incluir. Usar las palabras que están ahí. Algunas veces no se iban a poner. Por ejemplo, Susan studies math. What does Susan study? Ahí no utilizamos math porque estamos dando la respuesta en la misma pregunta, ¿verdad? En la mayoría, eso que está en negrita se iba a omitir. O a modificar, porque por ejemplo, en el caso de la 9, ahí sí, como íbamos a utilizar auxiliar, el teaches lo íbamos a dejar normal, sin la ES. What does Richard teach? Era como para resaltar que ahí había que hacer algo con eso, ya fuera eliminarlo o modificar. Any other question? No. Okay. So, entonces nos movemos a lo siguiente, ya que ejercitamos un poco con la Simple Present WH Questions. Estuvimos armando preguntas utilizando la estructura, pues nos queda esta partecita que es una práctica. Esto lo van a sentir más fácil. Anteriormente, en la clase del jueves, también discutimos la pregunta How do you like it? Or how does he like it? How does they like it? ¿A qué se refiere esta pregunta? Decíamos. Entiendo que cómo les está yendo en el X lugar, trabajo, la casa o en las clases, algo así. ¿O no? Veamos. ¿Qué tanto le gusta? Uh-huh. Y en este caso estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Entonces, si vemos la secuencia aquí, where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Refiriéndose qué tanto te gusta tu trabajo, a lo que te dedicas. Veamos la siguiente. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Now, where do they work? In a store. What do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. Entonces, sí, no sé, que estamos hablando de las actividades, el trabajo que las personas están desempeñando y luego preguntan qué tanto le gusta, ¿verdad? Y tenemos tres tipos de respuesta. I really like it, de verdad me gusta. Sí, dice, it's okay, como que está bien, o sea, no es malo. Aquí en este caso, they hate it, es ya, yeah, odian ese trabajo. Y ya, este ejercicio pues es nada más ir completando la conversación, ir leyendo y ver qué es lo que hace falta en los espacios que están con puntos. Tenemos, what does your sister do? My sister, she's a nurse. Y tenemos, does she eat? Y la respuesta dice, it's difficult, but she loves it. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa pregunta? Poniéndole lo que me hace falta. How does she like it? How does she like it? Excellent. Thank you so much. How does she like it? Entonces van a ir haciendo lo mismo con las restantes. Son dos, la tres y la cuatro. Tres conversacioncitas más. Ir completando. Lo pueden hacer individual. Ir tomando notas de cómo se completarían esas conversaciones. Y luego vamos a revisar. Les voy a dar
unos 3 minutos quizás. Okay, let us check your work. So in number two, what would be the complement? For the first question, where does your brother work? Excellent. Where does your brother work? It says in a hotel. He's a front desk clerk. Next question. Oh, how does he like it? That's correct. Oh, how does he like it? Doesn't really like it. Now, number three. How does your parents like their jobs? How do your parents like their jobs? How do your parents like their job? Oh, I guess they really like, I don't remember. Where do they work? Where do they work? Very good, excellent. In an office in the city. And finally, number four. What did you do? What do you do? That is correct. I'm a student. Mm-hmm. I see. How did you like your classes? How do you like your classes? That's the answer. Thank you so much. Do you have any question about vocabulary? ¿Alguna pregunta acerca del vocabulario o algo que han visto por ahí?
No, no questions. No. No. Okay. Bueno, con esto pues terminamos la práctica de las preguntas, las WH questions por ahora. Entonces vamos a movernos al siguiente tema, que es placement of adjectives and conversation. That's exciting. Vamos a movernos a la plataforma para ver el contenido desde ahí y luego ampliar acá en la sección principal. Okay, conversation, placement of adjectives. Let's listen. Of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation titled, That's Exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, be plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A, or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. Finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus has, plus article, A or an, plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use an article, A. Then we will have the profession. Firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article A. Then we will add the adjective. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So, using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways, using be plus adjectives and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is
stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, so that was the video. Is the topic easy to understand or is that difficult? I think it's easy, teacher. Okay, you think it's easy. And the rest of you? Las demás, ¿cómo sienten el tema? ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Se comprende? The students are having a stressful topic. Okay. Students are having a stressful topic. Y a lot might be, puede ser un poquito estresante. Es más práctica y básicamente es como decir lo mismo en dos formas diferentes. Y claro, lleva una estructura y hay que como poner atención a cada cosa que vamos a utilizar ahí. No sé si ya llegaron por ahí en la plataforma. Ya, teacher. Yes, teacher. Muy bien. Ok, no me cabe duda de eso, pues estuve viendo y la mayoría sí, pues ya van bien, por lo menos al día la mayoría. Entonces, el placement of adjectives, en este caso estamos diciendo básicamente lo mismo en dos formas diferentes. Una es utilizando el verbo to be, que es ser o estar. Y después el adjetivo, que es lo que lo califica, ¿verdad? En este caso estamos hablando del trabajo de un doctor y decimos que es estresante. En este caso también, fíjense, estamos utilizando un apóstrofe y una S. ¿Qué significa eso? ¿Para qué se usa? Denota posesión. Excelente, that's the answer, denota posesión. En este caso, ¿de quién es el trabajo? Del doctor. El trabajo de un doctor es estresante, ¿ok? Otro ejemplo, a window washer's job is dangerous. Entonces, si van a utilizar esta estructura, recuerden poner el possessive sobre la profesión de quien estamos hablando, ¿ok? Y luego pues iría el noun, que en este caso es job, el nombre del que estamos hablando es el trabajo, job. Luego el verbo to be y pues al final el adjetivo. Entonces en este caso decimos el trabajo de un doctor es estresante. Y al otro lado pues básicamente lo mismo dicho de otra forma, a doctor has a stressful job. Estamos diciendo que un doctor tiene un trabajo estresante. Okay, y aquí pues cambia. Primero se pone el adjetivo y luego el noun. Y pues vamos a estar utilizando el article a or an. ¿Verdad? Dependiendo. No sé si están claros con el uso del article a or an. ¿Cuándo se usa? ¿Cómo se usa? Cuando la siguiente palabra empieza con una vocal. Entonces se utiliza a or an, ajá. Y cuando comienza con una, y cuando comienza con consonante, la siguiente palabra, el artículo solo es a. Sí, esa es la regla general. Básicamente algunas veces nos dice que esto tiene que ver con el sonido, ¿verdad? Tiene que ser sonido consonante o sonido vocal y ahí pues nos vamos guiando. ¿Por qué decimos esto? Porque en este caso vamos a poner dos ejemplos.
Ok, decimos que A más, ¿qué es lo que tiene el sonido que va después? Consonante, me decían, ¿verdad? Sí. Sonido de vocal. Plus vowel sound. ¿Y por qué decimos sonido? Eso más que todo es con los que van con U. Por ejemplo, si yo digo la palabra sombría, o si digo ok, ambas comienzan con U, y identificamos la U como una vocal, ¿verdad? Pero nótense que en ambos casos suena diferente. ¿Cómo pronunciamos esto? Umbrella. 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 Ok, umbrella. ¿Y esto? Uniform. 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 Entonces, ¿se fijan que es bien diferente? Acá sí es sonido vocal. Umbrella. Umbrella. Entonces, si yo digo una sombría, ¿qué voy a utilizar? An umbrella. An umbrella. Ok. Y entonces, ¿podría decir también an uniform? No, creo no, que es a uniform. Uniform. A uniform. A uniform. Es uniforme. Con sí, consonante. Porque, ajá. So, el sonido es consonante. Entonces, si se igual, si notaron, sería feo o raro, no suena bien decir a uniform, porque es como se unen dos sonidos consonantes. So, no. Entonces, es básicamente guiándonos por el sonido, aunque la regla general está bien decir si después de la A sigue una consonante y si después de AN es porque va vocal. Eso es como la regla general, pero le agregamos sonido, sonido consonante, sonido vocal, precisamente por casos como el de la U, que es el más común. Y eso sería como la pausa, ahí el extra de lo que estamos estudiando. Y sería todo por ahora. Ya es hora de finalizar. Pues gracias por haber acompañado y estar puntuales. Y pues si no hay más preguntas, nos vemos mañana y les invito a que avancen en la plataforma lo más que puedan. Ya estamos a mitad del curso. Solo sería importante por lo menos llegar al midterm exam, que eso era lo que se esperaba ya para la semana pasada. Avancen también con la sección 4 y cualquier duda o pregunta, estamos a la orden, ¿ok? See you tomorrow, okay, teacher. All right. See you. Okay, bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.